Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de YouTube. El video de esta semana traigo un video corto en donde utilizamos el transfer tela oscura. Este es el Blue Line. Como siempre hemos visto, el de cuadros azules es el más común, pero yo traigo el Blue Line. ¿Cuál es la diferencia? Realmente es muy poca, simplemente la marca. El Blue Line es el que nos envían los proveedores cuando se agota el de cuadros azules. El proceso es bastante parecido y por eso quiero hacer un video mostrándoles para que vean qué tal el resultado. La imagen la imprimimos con nuestra impresora Inkjet Exo 4150 utilizando tinta normal, no se utilizó tinta de sublimación, muy importante. Vamos ahora a configurar nuestra plancha. Para trabajar este material vamos a darle 180 grados durante 20 segundos. En lo que nuestra plancha calienta, vamos a ir viendo el proceso. Bien. Bien, al igual que el transfer tela oscura tradicional, debemos de recortar el contorno si no queremos este fondo blanco. Vamos a proteger nuestro diseño con un papel siliconado. Para evitar que el transfer tela oscura se nos pegue a la plancha, al teflón, etc., siempre lo recomendable es un papel siliconado arriba. Esto ayuda a mantener la imagen en su lugar y a evitar que nos pegue. Vamos a esperar que la plancha termine de calentar para continuar con el proceso. Bien, chicos, alcanzada la temperatura, vamos a iniciar el proceso. Bien. Terminar el proceso. Aquí puedes ver el resultado. Vamos a acercarlo un poco. Y ya aquí pueden ver el resultado del Blue Line. Como les dije, esto es un papel transversal normal. O sea, aquí pueden ver, incluso queda un poco más suave en los bordes, pero pues es el mismo proceso. O sea, no hay diferencias. Aquí pueden ver el resultado de la imagen, el mismo acabado. Realmente es muy parecido todo el proceso. Aquí pueden ver como lo utilizamos, aplicando nuestro papel siliconado. Nada, chicos, espero que este video haya sido de ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver en un próximo video y hasta luego.